Gulin. Señora Kiviltim. Ya que te gusta tanto chismear por los pasillos, seguramente podrás responder a mi pregunta. ¿Cuándo se casan Ferman y Velis? ¿Por qué me está preguntando eso? ¡Oh! ¿Por qué crees? No te hagas la tonta. ¡Ja! Lo dije cuando tú estabas ahí la primera vez y todo el hospital lo sabe ahora. ¿Me vas a negar que andas chismeando por ahí? Señora Kiviltim, solo le conté a Celia. No me importa, no me importa. Pudiste decírselo a cualquier persona, eso no cambia nada. Dime cuándo se casarán. Estoy esperando tu respuesta. No se van a casar. El doctor Ferman dijo que solo fue un malentendido. Ah. Muy bien. Bien hecho. Tal vez esto sea una lección para tu futuro. Y aprendas a mantener la boca cerrada si a ti no te incumbe. ¿Qué pasó? Ay, Gunesh, vete. ¿Estás llorando? No, estás equivocado. Espera. Gunesh. De todas formas, me lo merecía. ¿Quién hizo qué? Gulin, voy a derribar este hospital. ¿Alguien te hizo algo? ¿Quién? Dímelo. Escucha, iré a golpearle la cara, aunque me cueste la carrera. Dime quién fue. Estoy siendo muy injusta contigo, ¿verdad? ¿Qué? Me siento muy mal ahora. Solo tú te preocupas por mí en este hospital, ¿sabías? Y aún así te trato muy mal, ¿verdad? ¿Qué si me preocupo? Moriría por ti, moriría. No me hagas sonrojar. Estás exagerando ahora. Cielos. Tú eres algo atrevido, pero yo soy como una comadreja, ¿verdad? Está bien, sé que yo he tenido la culpa. Gracias, me siento mucho mejor ahora. En serio. Escucha, prometo que te trataré mejor de ahora en adelante. ¿Confías en mí? Claro que sí. Qué lindo eres, Gunesh. Muchas gracias. Lo digo en serio. Hasta su inestabilidad emocional es hermosa. Qué lindo eres, Gunesh.